germans i germanes que seguiu aquesta Eucaristia, presents aquí a la catedral, saludo especialment també els sords que ens acompanyen, o els que ens acompanyeu des de les vostres cases, residències o hospitals, mitjançant Ràdio Estel o el canal YouTube de la catedral. Avui celebrem la solemnitat del Corpus Christi. Enguany, per les raons que tots bé sabeu, no podem celebrar aquesta Eucaristia a l'exterior, a la plaça de la catedral, com tradicionalment ho fem. Ens apleguem en aquesta preciosa catedral seguint les normes de distància sanitària. Lamento que totes aquestes restriccions hagin provocat que molts de vosaltres no hagueu pogut participar presencialment, ja que ràpidament es van exhaurir les invitacions que el capítol de la catedral va posar a disposició de tots els fidels. Donem les gràcies a la catedral amb el seu servei de canal YouTube i a Ràdio Estel per fer possible que tots, uns a la distància i altres aquí, puguem participar en el misteri de l'Eucaristia. Mireu, l'Església sempre ha estimat i ha adorat el misteri del cos i de la sang de Crist que es realitza en la celebració del sagrament de l'Eucaristia. Són molts, moltíssims els sants i santes, infants i joves i adults que s'han deixat fascinar, omplir i transformar per aquest misteri d'amor difusiu. Permeteu-me avui citar l'exemple d'en Joan Roig Digel, un jove de la nostra diòcesi que, si Déu vol, serà declarat beat el proper 7 de novembre a la Basílica de la Sagrada Família. Aviat disposareu de llibres on es recull la impressionant història de la seva vida fins que va ser martiritzat durant la Guerra Civil a l'edat de 19 anys. Ell tenia una profunda devoció a l'Eucaristia. La rebia diàriament i sempre que podia passava llargues hores davant del Santíssim compartint la seva vida íntima amb el Senyor. Era tant el seu amor a l'Eucaristia que el prevere de Masnou, on vivia, quan va arribar al punt que era impossible celebrar públicament l'Eucaristia, li va permetre tenir a casa seva algunes formes consagrades per portar-les als malalts. El dia que el van anar a prendre a casa seva, en sentir que els seus botxins el venien a buscar picant la porta de casa, va voler rebre l'Eucaristia, la darrera forma que li quedava al seu pixis, on guardava l'Eucaristia, i es va acomiadar de la seva mare dient-li: Déu és amb mi. Ho deia en veritat, Déu és amb mi, acabo de rebre'l. És ben cert que, com ens recorda el Concili Vaticà II, a Déu el trobem en la seva paraula, en la pregària de l'Església reunida en el seu nom, en els sagraments, en el sacrifici de la missa, en la persona del ministre, en els pobres, en els malalts, en els presos. Ara bé, com diu el Concili Vaticà II, també ens recorda que sobretot està present en les espècies eucarístiques. I és això que avui de manera especial recordem en aquesta festa. Com és d'impressionant el nostre Déu! Fins a quin punt ens estima i vol entrar en relació amb nosaltres que s'ha volgut fer present en un trosset de pa i en una mica de vi, els aliments més bàsics per a tota persona, per tal que el vulguem contemplar, adorar i fins i tot tocar, rebre i menjar. Déu vol entrar en la nostra vida, fer-se carn de la nostra carn.
per d'aquesta manera i amb la nostra col·laboració poder fer-nos cada cop més semblants a ell, és a dir, divinitzar-nos. Sí, això és el que vol fer el misteri de l'Eucaristia en cada un de nosaltres. Si rebem la comunió en gràcia i ens obrim totalment a ser deixebles de Jesucrist, llavors l'Eucaristia ens anirà transformant en altres Crist enmig del món, com ho va fer amb Santa Maria, els apòstols, Maria Magdalena, els màrtirs i tants altres sants al llarg de la història. L'Eucaristia és el millor aliment per a la nostra ànima. És la millor medicina per refer la nostra comunió amb Déu, entre nosaltres i amb nosaltres mateixos. Els pares deien de l'Eucaristia que és el fàrmaco de l'eternitat. Fàrmaco de l'eternitat. La medicina que ens dona la força de vèncer les malalties i la mort i continuar vivint. L'Eucaristia fa de cada un de nosaltres veritables temples en els que, si li ho demanem, l'Esperit Sant vindrà a viure en nosaltres per fer de nosaltres deixebles missioners de Jesucrist enmig del món. I celebrem aquest any 700 anys de la processó del Corpus aquí a Barcelona. És ante la magnitud d'este misteri del cuerpo i la sangre de Cristo que la Iglesia instituyó la solemnidad del Corpus Christi y aún más, se iniciaron las procesiones con el cuerpo de Cristo por las calles y las plazas de nuestras ciudades. Querían que Dios se hiciera presente, pisara y bendijera nuestras calles, nuestras casas y nuestras vidas. Y mirad, el 6 de junio, estamos a 14, el 6 de junio de 1320, hace exactamente 700 años, Cristo presente en la Eucaristía salió por primera vez en procesión desde esta catedral de Barcelona, de las primeras, si no la primera, ciudad de España. Fue ese año cuando el Consell de Cent de Barcelona hizo un pregón convocando a la población a una procesión en honor del cuerpo y la sangre de Cristo. La propuesta tuvo una gran acogida y en pocos años se convirtió en la mayor manifestación festiva de la ciudad e incorporó los entremeses, representaciones catequéticas que, haciendo referencia a episodios de la Biblia o de las vidas de los santos, mostraban la lucha entre el bien y el mal. De aquellas antiguas representaciones nos han llegado las principales figuras de la imaginería festiva de la ciudad: el águila, los gigantes, los dragones, los diablos. También se fueron incorporando otras formas de engalanar la ciudad, como las alfombras y, cómo no, el famoso ou con valla, que simboliza el misterio de la Eucaristía. Algunos vienen a ver ese huevo que se mueve. Bueno, pues que simboliza la Eucaristía, que se nos presenta para que lo acojamos y descubramos poco a poco, como el ou, que es signo de vida. La Eucaristía es signo de vida. Dios resucitado quiere salir a nuestras calles. El Señor con nuestra ayuda se acerca a los que no pueden o no quieren entrar a visitarlo presente en los sagrarios de todas las iglesias. ¿No es esta una manifestación evidente de lo que nos invita a hacer nuestro plan pastoral Surtim, Iglesia en salida? Es eso, salir y mostrar, no imponer, pero mostrar la belleza de lo que creemos y amamos. Mirad, la celebración de la Eucaristía es más que una experiencia de comunión entre Dios y cada uno de nosotros, que eso es fundamental. Lo que comemos, los que comemos el mismo pan, formamos un mismo cuerpo abierto a la solidaridad y a la fraternidad. La Eucaristía nos impulsa a vivir en amor, a entregarnos sin medida, a ver Cristo en todas las personas.
Jesús nos dijo que el amor con que tratamos a los hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados, lo recibe a Él. Y eso es lo que nos recuerda hoy Cáritas, que es la mano amorosa de la Iglesia para atender a los pobres. Precisamente hoy podemos dar una gran ayuda a esta institución en la colecta que este domingo, y también haciéndonos socios, o de otras mil maneras, de esa gran asociación de ayuda a los más vulnerables podemos hacer. Y damos gracias hoy también a la Iglesia en esa asociación que es Cáritas por lo que ha hecho y está haciendo en este tiempo de pandemia con los más necesitados. Y damos gracias porque otras asociaciones y otras parroquias con otros gestos, con otras, están haciendo por los más necesitados. Gracias, Señor. Y que ayudemos y colaboremos de mil maneras. Me impresiona que en estos días de pandemia hizo una llamada a Cáritas, porque las personas mayores voluntarias y jubiladas pues se veían impedidos a atender a todos de cerca. Hicieron una llamada y hubo mil personas, jóvenes sobre todo, que se ofrecieron. Solo pudieron acoger a 450. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta solidaridad! En personas, en tiempo, en dinero. Gracias por vuestra solidaridad, querida ciudad, querida diócesis de Barcelona, iglesia que peregrina en Cataluña y en el mundo entero. Y permitidme que acabe. Termino con unas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús que nos pueden ayudar durante el momento de adoración y de procesión al final de la misa del cuerpo de Cristo. Ella experimentó en su propia vida la magnitud del misterio de la comunión y adoración eucarísticas. Ella pasaba largos ratos en adoración silenciosa, estando junto a Jesús, a quien amaba. Yo sé que este tiempo de pandemia, muchos desde su casa, aun por la noche, adoradores, adoración perpetua, han hecho turnos de adoración desde su casa, sin salir, pero tenían una hora fija, se levantaban y adoraban al Señor. Y ahora, durante este tiempo que pueden venir a la iglesia, ¿cuánta gente va al sagrario y pasa un rato allí, orando? No dejemos esto, porque a ese Cristo que contemplamos y adoramos en la Eucaristía lo encontraremos después y sabremos tratarlo mejor en los hermanos que nos rodean, especialmente los más pobres. Según dicen los testigos, cuando veían a Teresita que se acercaba al sagrario, Santa Teresita, el Niño Jesús, y tocando la puerta con suavidad preguntaba: Jesús, ¿estás ahí? Dímelo. Probablemente este gesto infantil resume su enorme piedad eucarística. Y ella llegó a decir esto: muchas veces solo el silencio es capaz de expresar mi oración. Callada. A veces no hace falta hablar, mirar, callar. Pero el huésped divino del sagrario lo comprende todo. En su presencia no necesito pedir nada, ni sentir nada, sencillamente ofrecer de manera gratuita mi propio tiempo y mi propia vida. Oh admirable Rey, decía ella, y sol de mi vida, tú, divina hostia, eres pequeña como yo. Todas las criaturas pueden abandonarme. Yo intentaré sin quejas junto a ti resignarme. Si tú me abandonases sin tus dulces caricias, mi divino tesoro, aún así te sonreiría. Yo espero en paz la gloria de la eterna mansión, pues tengo en el sagrario el fruto del amor. Preciosas palabras de Santa Teresita. Hermanos y hermanas, que Jesucristo no nos pueda llegar a decir: hablan mucho de mí, pero no hablan conmigo. Viven de mí, pero no viven por mí y para mí. Germans i germanes, que Santa Maria intercedeixi per nosaltres i faci possible la nostra comunió amb Déu entre tots i cada un de nosaltres i amb nosaltres mateixos. Amén.